Winter is coming. You know it. Time, not important, only life, important. You want to talk to this guy? Welcome to You Only Live Trance with Ness. Buenas tardes para todo el hemisferio occidental, para Europa también, buenas tardes, para Asia, buenas noches, para Japón creo que ya son buenos días también para Los Ángeles. Yo soy Ness y este es un nuevo episodio de You Only Live Trance, un episodio cargado de mucho uplifting, como se podrán dar cuenta porque empezamos por todo lo alto, ¿no? Veníamos sonando ahí a Marlo, eso era Thumper, abriendo un episodio más de You Only Live Trance, el episodio 68, para ser exactos. Ahora sigamos aquí en este buen inicio de Jolt, con algo que hace Physical Project junto a Risto. Esto se llama Walking Together y es del sello de Paul Van Dyke, Bandit Recordings. We'll be right back.
Era Wonder de Lauren Aquilina en un remix de Arctic Moon. Y señoras y señores, desde ayer ya es oficial. Estamos en marzo, el tercer mes del año, y quiero que se den cuenta de lo rápido que se está pasando. No desaprovechen el tiempo. Así que vayan a Twitter, Instagram, YouTube y Facebook y comenten todo lo que ustedes piensen y todo lo que quieran comunicarle al mundo y a sus familiares, a sus seres queridos en al otro lado del mundo, utilizando el numeral YOLT. Hashtag YOLT o hashtag YOLT068 para este episodio. Señoras y señores, este ha sido un buen mes. Mes de lanzamientos como el que estamos por escuchar a continuación. You only live trans with Ness. Así es, la semana pasada Armin van Buuren lanzó su más reciente sencillo llamado Lonely for You. Un sencillo que estaba planeado para ser lanzado en vísperas de San Valentín. Hace dos semanas se lanzó y una semana después, Armin lanzó su Club Mix. Por eso fue la semana pasada. Y esta es la canción de esta semana de Armin van Buuren junto a Bonnie McKee. Esto es Lonely for You, el Club Mix en You Only Live Trans. I'm
with less. Feel the warmth from sunrise. Close your eyes and just breathe. Awaken your soul, come alive, because you are all you need. Breathe for a moment. Be as one with your dream. Feel the soul you take over. It's your time to release, to release, to release. And I've been trying.
todo el poder de AFG Noise y Lauren Nichaiset. Eso es Waiting for the Thunder, Killing Time, sacado de Amsterdam Trance, sonando aquí en You Only Live Trance. Y antes teníamos a Orla Fine junto a Chris Goethe. Ellos unieron junto a Suzanne McDad y sacaron esa enérgica canción en Grotesque Music llamada You're All You Need. Un título muy parecido a la famosa canción que le da título al álbum de Above and Beyond llamado Above and Beyond, perdón, llamado We're All We Need. The Only Live Trance, acercándonos a nuestro flashback de esta semana. Y aquí está James de Torres. Esto se llama Epiphany.
The David Brothers, con algo llamado Protostar, lanzado en Future Son of Egypt Parallels, una de las filiales de Future Son of Egypt, encargada de lanzar música un poco más deep. Antes escuchábamos a Delirium junto a Lake Nash con algo llamado Innocent, en un remix de Sam Mitchum. Y antes estaba James de Torres con algo llamado Epiphany. Esto es You Only Live Trans y se imaginarán que ya ha llegado el momento de viajar en el tiempo. Esta vez vamos a viajar hasta 2014. Ahí nos espera un joven DJ y productor norteamericano llamado Porter Robinson, que está trabajando en una serie de canciones para lanzar uno de sus álbumes más reconocidos en toda la historia de su carrera, llamado Worlds. Esta canción nos transporta inevitablemente a momentos magníficos en los cuales la música electrónica se empezó a aliar con el pop, el anglo-pop, con personajes como Porter Robinson, como David Guetta, como Marion de Francia, y han lanzado una serie de canciones que tienen un sonido muy particular. En este caso, el sonido que define a Porter Robinson y tal vez a Madeon, o Marion, como lo prefieran decir, él mismo lo define como un complextro. Él lo define como un electro house, pero que tiene también tintes del progressive, también como tintes del trance, y por eso lo llama complextro, porque es un electro algo complicado. Esta canción ya la estamos escuchando y se llama Lionheart. La hace junto a Urban Cone. Y este es un remix que le hace Artie a esta magnífica canción desde del 2014. El sonido sin igual de Porter Robinson sonando en You Only Live Trans. This is we'll
Sí, sí, sí. Esto es You Only Live Trance. Going down. Esto que suena de fondo es de Dark Matter. Dark Matter. Y se llama Shadows of Deep. Antes escuchábamos a Brian Lade junto a Bethany Marie con algo llamado Dimensions. Y antes, después de nuestro magnífico flashback, porque siempre son magníficos, sonaba Michael Battle junto a Ideal. Eso era Weather. Esto es You Only Live Trance. Going down, porque lo que se viene es potencia. Les aseguro una segunda hora con lo mejor del uplifting trance y el psych trance. Básicamente para que exploten nuestras mentes, ¿o no? Aún nos faltan dos canciones para terminar este Going Down y una de ellas es esta, llamada Phosphorus. Esto es originalmente de Phil Martin, pero este que escuchamos es un remix de Andromeda. Y suena aquí en You Only Live Trance.
going round in circles and always ending at the place where I began. Esto es You Only Live Trans. Going Down y finalizamos bastante relajados. Gracias a Circles de Paul Harcroft. Para la segunda hora tenemos música de Gareth Emery, Darren Porter, Giuseppe Ottaviani, Chris Spicer y muchísimo más. Pero por ahora es momento de saber cuál fue su canción favorita de la semana pasada. You only live trans with Ness. Let it play. Esto es Let It Play y pláceme decirles que una de sus favoritas fue una de las canciones que hace parte del nuevo EP de Formal One llamado Passenger. Esto es Be Like Me. Recuerden que pueden votar por su canción favorita de You Only Live Trans en www.youonlylivetrans.com/letitplay. Ahí pueden votar en un poll muy sencillo. Solo tienen que darle clic a su canción favorita y votar. Y la escucharán la siguiente semana en el nuevo episodio de You Only Live Trans. Esto es Formal One, Be Like Me, and You Only Live Trans.
Así es, eso era de Gareth Emery junto a Ashley Walbridge. Eso era Lionheart. Y antes escuchábamos a Fast Distance con algo llamado Cosmos. Y Gareth Emery nos da la luz verde para iniciar nuestro aceleradísimo ascenso hacia All Up 138 aquí en You Only Live Trans, porque eso es lo que todos quieren, ¿o no? Se quieren desmadrar, quieren cabecear, se quieren volver locos. El trance es como una droga, pero sana. Esa es la ventaja. De hecho, por eso se llama trance, porque nos logra poner a todos en ese estado, en estado de trance mental. Y para que vean que no son cuentos, que no es mentira, que es nuestro acelerado ascenso hacia All Up 138. ¿Qué tal esto? Esto es de Darren Porter y se llama Ghost. Y es nuestra entrada hacia All Up 138 aquí en You Only Live Trans. This is you.
Schweizer en la casa, junto a Hitbeat. Este trío de argentinos hacen este trans rockero llamado Venom. ¡Qué canción, por Dios! Disculparán la emoción, pero es buenísima. Es buenísima. Hay que admitirlo. Y antes, sonaba Giuseppe Ottaviani con algo llamado Keep Your Dreams Alive. Mantén tus sueños vivos. Antes de Giuseppe Ottaviani estaba Darren Porter con algo llamado Ghosts. Y antes, Garth Emery junto a Ashley Walbridge en Lionheart. Esto es You Only Live Trans. Hola, Buantreak. Y no se preocupen que lo que apenas estamos es empezando esta locura. Si no me creen, escuchen esto. Empezamos la locura del Psytrance. Abre ritmo y egoritma. Esto es Spin It. Sonando en You Only Live Trance.
feeling now? Is it real?
Así es. Hemos terminado satisfactoriamente este episodio número 68 de You Only Live Trans. Con todo el poder y locura del Psytrance, definitivamente es una locura, es para descerebrarse. En este All Up 138 de Psytrance teníamos a Ritmo Egoritma con algo llamado Spin It. Luego llegó Rocky Tilburg con algo llamado Drum Selected. Preciosa combinación de tambores. Vertex con Back and Forward. Y esto que cierra este episodio número 68 de You Only Live Trans de Iono Music. Esto se llama The Bass, The Bouncers. Así que recuerden que ya pueden ir a www.younglivetrans.com para votar por su canción favorita de este episodio. Hasta aquí, recuerden suscribirse al podcast en YouTube, SoundCloud, Spotify, iTunes, Mixcloud. Hay muchas plataformas por la cual pueden disfrutar de todos los episodios de You Only Live Trans. Yo soy Ness, recuerden, me pueden seguir en Instagram en Ness.dj. Y sin más, les digo, chao, chao.